Nos dicen que la mejor manera de combatir los abusos a los menores es con educación. Primero que el niño sepa reconocer ciertas conductas, teniendo además mucha autoestima, mucha confianza con su padre, que converse las cosas que le ocurren, no tenga temor ni vergüenza de expresar y advertirlos cuando siente algo extraño. En fin, es una situación bien particular. Pero muchos se preguntan si una persona que tiene un perfil abusador se le puede identificar de algún rasgo, porque de repente la gente dice, esta persona tiene pinta de, hay algo que me dice. O basta que una persona sea mencionada en un caso para que automáticamente la sospecha se instale y es muy difícil sacarse una cosa así. En consecuencia, hemos invitado a la psicóloga de la Universidad de Chile, Paulina Schindler, a conversar de este tema y sobre todo a dar ciertas pistas hasta dónde es posible o eliminar prejuicios del frente en otros casos. Doctora Schindler, muchas gracias. Gracias a usted. Psicóloga. Oiga, mira, lo primero, yo me pongo en el caso, porque alguna vez trabajé mucho en una organización que trabajaba con niños, tenía la pesadilla que un día alguien hiciera un abuso en menor y se desatara un escándalo de proporciones y que nos acusaran a todos de estar poco menos que una red criminal. Entonces, sobre todo cuando hay casos así de personas famosas, como que todo el mundo se pregunta, ¿será cierto o no será cierto? Pero se instala la duda que es algo terrible. Bueno, ¿cómo abordar esto con cierta objetividad? ¿Existe algún tipo de perfil o de comportamiento que es distinto, que pueda alertar a uno de una persona que pueda ser eventualmente peligrosa? A ver, en primer término, podríamos decir que no hemos tenido acceso a estudiar los perfiles, las dinámicas psíquicas de los abusadores. O sea, es muy difícil que un abusador, un perpetrador, acceda voluntariamente, partiendo de que es un delito y que está vulnerando normas sociales importantes. Con el material que contamos es los peritajes psiquiátricos ordenados obligatoriamente por los tribunales correspondientes y con el relato de las víctimas. Y a partir del relato de las víctimas hemos podido ir rescatando ciertos elementos como denominador común, digamos. Dentro de esto, en mi trabajo he definido tres perfiles. Uno que habla de hombres como muy suaves, que parecen muy inocuos, muy tímidos, en general muy cercanos a religiosidades de distinto tipo, un poco sumisos frente a sus mujeres o a las autoridades, a la sociedad en general. Y ese tipo de abusadores suele usar la estrategia más bien de la seducción, la autovictimización, como decir estoy tan solo, estoy tan triste, como para ir permeando las confianzas del niño, pero fundamentalmente de la red de los adultos que cuidan al niño. Es un perfil. Otro perfil, pero es más reconocible. El otro perfil, en el otro punto, habla que también nos alerta de hombres como, porque el 4% nomás son mujeres, vamos a hablar de hombres por eso, agresivos, expansivos, autoritarios, que reivindican la fuerza, la potencia sexual. Y que eso nos alertan más a todos nosotros. Llama la atención, entonces, que usan más bien las estrategias de intimidación, amenazas abiertamente y agresión incluso, no la agresión sexual, sino que agresión física, golpe. Pero el tercer perfil, donde está la mayoría, aparece como hombre muy bien adaptado, no sabemos si heterosexuales, pero a lo menos casado. Con hijos, con trabajos estables, o sea, buenos vecinos. Es como una persona absolutamente normal. Y eso está señalado como el de más alto riesgo, porque son ciudadanos tan casi perfectos que ninguno de nosotros, nosotras, sospecharíamos. Entonces, desde el punto de vista de abordar la prevención, reconociendo el perfil del abusador, es un camino que no nos va a llevar muy lejos. ¿Dónde entonces uno podría educar a sus hijos como para que ellos se den cuenta si están en peligro y tengan la confianza, si ven que se desbordan ciertas conductas, ciertos límites con su cuerpo, con su privacidad, intimidad, puedan advertir a los padres o profesores? Mira, Alejandro, te agradezco muchísimo esa pregunta, porque la verdad
es que en el último tiempo, que esto ha ido tomando, afortunadamente ha ido saliendo como del oscurantismo, es muy importante insistir en que no podemos transferir a los menores, no podemos transferir a los niños, a las niñas, incluso a los jóvenes, la responsabilidad respecto de su integridad. Nosotros podemos instruir a los niños y las niñas cómo atravesar una calle, cómo un autocuidado general de su higiene, su cuerpo, el manejo de los límites, pero la responsabilidad de la integridad de los menores es del círculo de los adultos. Por lo tanto, incluso este material que sobre el cual estábamos hablando está convocando, está dirigido a los adultos. Somos los adultos los que debemos prepararnos para dar cumplimiento a esta tarea de cuidar a los menores en su integridad hasta su adultez. Es muy complicado si sin querer incluso traspasamos a los niños y las niñas la responsabilidad de no ser abusados, porque es un tema tan complejo, el niño y la niña no lo comprende, ellos no se dan cuenta que están siendo abusados sexualmente. Ellos pueden sentir incomodidad, pueden sentir, pero también pueden sentir afecto y confianza por su abusador, un doble vínculo. A establecer una diferencia entre el comportamiento respetuoso de él y cuando ya comienza a abusar de él, ¿hay algún punto que el niño pueda discriminar o es muy difícil? Cuando son niños y niñas pequeños, tendríamos que pensar que el niño no tiene por qué distinguir que está pasando algo que conceptualmente no lo tiene internalizado. ¿Me entiendes? Un niño va a confiar en ese adulto, un niño va a tener incluso buenos momentos con ese adulto, pero es, y ahí nos trasladamos, que es interesante que los adultos entendamos cómo el abusador va operando. No son ataques directos habitualmente, esto toma mucho tiempo y el abusador lo que hace es permear en primer término la confianza del círculo de adultos a cargo de proteger a los niños y a las niñas. En suma, y lo que me va quedando es, en realidad es un proceso, no es una cosa de un momento a otro. Es un proceso que largo, además, que si estamos bien informados respecto a los signos y señales que aparecen en los niños, nos da tiempo, ojalá, de prevenir el abuso. Y si no es así, por lo menos que no se haga crónico, que no se sostenga como suele ser meses y años. Correcto. Bien, pues queremos agradecer a Paulina Schindler.